Buenos días, amigos. Bienvenidos a mis diarios de pesca. Bienvenidos a mi canal. Y bienvenidos una jornada más a la pesca en río. Bueno, después de muchos años, voy a pescar en un regato. Hacía muchos años que yo no pescaba en un regato. Es cierto que, no sé si el año pasado o el otro, fui a un río de montaña que era pequeño, pero bueno, no es el concepto de regato que tengo yo. Estoy aquí en una aldea cerca de donde vivo, como podéis ver, estoy en el medio de campos, de una aldea, de cuatro casas. Y aquí, pues, desemboca un regato en el río Sar, que viene de Santiago de Compostela. Estoy muy cerca de Santiago de Compostela. Para que os orientéis, estoy en la provincia de La Coruña, noroeste de Galicia, noroeste de España, muy cerca de Santiago de Compostela. Bueno, pues como estos días llovió bastante, iban los ríos un poquito crecidos de agua para mí, para vadearlos cómodamente, para no tener que andar entrando y saliendo, pues decidí escoger un regato. Yo en los últimos años siempre he pescado río pequeño, río grande, pero regato no. Entonces, bueno, pues vamos a ver qué pasa. No sé si tiene truchas, esa es otra. El río Sar es uno de los más contaminados de Galicia. Eso os lo digo yo sin lugar a dudas. Este no es el río Sar, pero desemboca allí. Probablemente, bueno, pues obviamente no va a estar tan contaminado como el Sar. Eso está clarísimo. Pero que bueno, que desemboca en el Sar, no sé si tiene trucha. Yo me imagino que alguna deberá haber, pero vengo totalmente a ciegas, Antes de nada, no dejéis de ver el vídeo, porque en este vídeo os voy al final de la jornada a detallar las bases del concurso de pesca, en el cual podéis participar todos utilizando una simple cámara del teléfono móvil o una cámara de acción tipo GoPro o una cámara profesional, lo que queráis. Pero no tengáis miedo de no ser fotógrafos profesionales ni de contar con equipos profesionales, porque esa no es la cuestión del concurso. En el concurso yo quiero que se vote una foto pues bonita, una foto de esas que os llegan a los pescadores. Por eso tendrán que ser fotos con algún motivo de pesca deportiva, no valen solo paisajes. Bueno, después lo veréis en las bases. Tendrán que tener algún motivo referente a pesca deportiva, una captura, un equipo de pesca, unos amigos, en fin, lo que queráis. Va a haber dos categorías, río, o sea, o agua dulce y mar. Solo podréis enviar una foto, una sola, porque si no, para mí es un follón organizar todo eso. Pero bueno, las bases las tenéis al final. Va a haber unos premios preciosos, unas obras de arte, pero así como os lo digo, hechas a propósito por un artesano de aquí de Santiago. Después también lo veréis en el epílogo de este vídeo. Para mí son unas obras maravillosas, una serie limitada, solo se han fabricado dos unidades. Además, esas dos unidades no son iguales y no se van a fabricar más, no están a la venta. Entonces ya son cosas que no tienen precio, para mí son preciosas. Pero bueno, tienen que gustaros a vosotros. Después habrá también sorteos para todos los que hayan participado, para los que voten, etcétera. Bueno, pero no me voy a enrollar más, que es un buen momento para empezar la pesca. Vamos a pescar toda la mañana, técnica de ballesta, con cuchería sin muerte, por supuesto, y mi equipo, el habitual de siempre, caña especial de ballesta Tubertini de 1,20 metros, el carrete Shimano Nexabe C3000 HG, llevo un hilo monofilamento, que es de marca Teclón, modelo Gold Advanced, y voy a empezar con esta cucharilla, a ver si la veis bien, Mapso Redder del número 2, puntos rojos y negros, con un anzuelo sin muerte tipo Texas que le he adaptado yo. Hay un vídeo en el que, os lo pondré por aquí abajo, en el que os detallo cómo se ajustan estos anzuelos sin muerte tipo Texas o similares para que no se os escapen tantas truchas, os lo pondré aquí abajo. Bueno, pues ese es el equipo con el que voy a empezar. Está amaneciendo, como podéis ver, van a ser las 8 de la mañana. Y ya nos vamos a pie de río. Como siempre os digo, disfrutad mucho de la pesca, los que podáis, los que podamos. Dejad los problemas en casa, relajaros, porque lo más bonito de la pesca es ya estar aquí. Porque, como os digo yo siempre, lo importante no es pescar, es estar pescando. Venga, espero que os guste el vídeo, no sé lo que va a pasar, es un reto para mí. El único objetivo de hoy es pasármelo bien y romper el bolo, porque vengo totalmente a ciegas a un regato, ya lo veréis. No sé cómo será aquí en la desembocadura, pero después es un regato muy pequeñito. Apenas en zonas tiene un par de metros. Y vamos allá, venga. Bueno, pues esta es la primera vez que vengo por aquí. Estoy siguiendo aquí un pequeño sendero que hay aquí al lado del río Sar, ¿veis?
Ahí abajo, no sé si lo podéis ver, me imagino que sí por la cámara, este está el río Sar, un río bastante dañado, por cierto, desde hace ya tiempo. Está aquí cerca de Santiago de Compostela, cerca de lo que es la depuradora y ¡puf! Hay vertidos y, en fin, un desastre. Bueno, pues aquí estoy, ya os digo, siguiendo un sendero, que es la primera vez que lo sigo, y a ver si encuentro la desembocadura del regato al que vamos. Bueno, pues aquí está el regato. Efectivamente, aquí está el regato en su desembocadura. Voy a bajar con cuidado para no pegarme una hostia, a ver si puedo bajar mejor por aquí. Es que no sé dónde haya mejor bajada, quizá aquí, ¿no? Vale, pues lo dicho, vamos a procurar ir bajando. Vamos a ver. Bueno, pues ya estoy. Ya estoy aquí. Mirad, voy a hacer un par de lances aquí en el Sar. Sin fe ninguna, porque aquí no sé siquiera si habrá algún ser vivo. Los que conocéis este río ya me entenderéis por qué lo digo. Porque está muy dañado. Bueno, pues aquí está la cucharilla, Maps Redder del 2. Puntos rojos y negros, yo creo que aunque sea un regato se puede manejar muy bien. Y vamos a hacer aquí el primer lance en la desembocadura. Vamos a ver si hay suerte. Y ya cogemos el regato, ¿eh? Vamos allá. A ver. Vamos a hacer otro lance. A ver si no se me derrite la cucharilla con tanta contaminación que debe haber aquí. Joder. Bueno, estoy haciendo lances por echar, porque yo no sé si habrá aquí. No sé si habrá aquí, por lo menos en esta zona no sé si habrá trucha. Vamos a hacer un lance allí. Bueno, pues aquí, este es el regato que voy a pescar. O sea que ya veis el ancho que tiene. Y lleno de vegetación, por supuesto. Para esto es ideal la técnica de pesca ballesta, ya veis cómo está todo de vegetación. Y esto es una caña de 1,20. Todo lo que supere 1,20, 1,30 aquí es un problema, porque os va a chocar continuamente la caña contra las ramas mientras os desplazáis, ¿eh? Incluso para coger buenas posturas. Pues yo hace algo más de 30 años aprendí a pescar en un regato como este. De hecho era el Sar en Santiago de Compostela, en la zona de Conxo. Me enseñaron a pescar en ese río de Santiago de Compostela, que por esa zona, en la zona de Conxo, por donde pasa, es un regato prácticamente. Pero este incluso es más pequeñito. Entonces voy a recordar viejos tiempos. Yo aprendí a pescar en estos ríos con la ballesta, me lo pasé muy bien, quiero hoy pasármelo muy bien y quiero disfrutar mucho sobre todo, mucho sobre todo. Ya sabéis que hace unos días tuve una pérdida de mi compañero, de mi amiguito, de mi perrito Will. Aún no le he asimilado. Y entonces mi objetivo principal es ahora buscar momentos de relajación, de pasármelo bien y sobre todo de disfrutar, ¿eh? Bueno, por supuesto, gracias a todos los que en las redes sociales pues me habéis puesto mensajes de cuando falleció mi perrito. Os lo agradezco de verdad, de corazón. Yo quiero muchísimo a los animales y sobre todo a los animales que están conmigo. Los perritos, tengo dos, ahora me queda uno, están conmigo todo el día y se les coge un cariño especial. Bueno, y vamos allá, objetivo, pasármelo bien y romper el bolo. Vamos allá. Venga, si no nos diera resultado esta cucharilla, ya sabéis que cambiaríamos una del uno. Lo que pasa es que, como aquí es probable que, aunque es un regato, nos encontremos con pozos, pues me trabaja mejor la cucharilla del 2. Bueno, primer problema, ya lo veis, esto es lo que pasa con los regatos. Aquí ahora hay un árbol caído. Vamos a ver si puedo pasar por debajo, agachándome aquí un poco. ¿Veis lo que os digo de la caña de ballesta? Una caña corta os permite manejaros en estas circunstancias sin mucho problema. Bueno, ya lo hemos pasado. Y vamos allá otra vez. Vamos a empezar a recorrer el regato.
Me encantan estos ríos pequeñitos, como los echaba de menos. Cómo los echaba de menos, la verdad que sí. Vamos allá. Mirad qué cosa más bonita, ¿eh? Un amanecer en estos regatos. Vamos allá. Bueno, pues a ver si tenemos la gran suerte de romper el bolo. Y sobre todo que haya trucha. En estos ríos que no conozco de nada y tan pequeños y requieren mucha técnica estos ríos a ballesta. Porque fijaros que hay ramas a los lados muy, 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 muy juntas y para lanzar tenéis que afinar bien el tiro, ¿eh? Bueno, pues fijaros. Fijaros el ancho del regato en algunos sitios, no llega ni a un metro, ¿eh? Me encanta. Ahí se abre un poquito, pero yo creo que en todo el cauce ya veréis que va a ser difícil superar los 2 o 3 metros de ancho. Muy pequeñito este regato. Ahí está una. Ni la sentí de lo pequeñita que es. Mirad, mirad. Ni la sentí. Aquí está. Bueno, pues ya hemos roto el bolo, amigos, ya hemos roto el bolo. Primera truchiña, vamos a ponerla aquí. Primera truchiña de este regato. Hemos roto el bolo y ni la verdad que ni sentí la mordida. Empecé a sentirla cuando empezó a luchar. Mirad qué truchiña, ¿eh? La típica truchiña de regato, eso sí, preciosa, con pintas rojas, ¿vale? Vamos a soltarla. Venga, amiga, vamos para allá. Bueno, amigos, pues ya hemos roto el bolo. Fijaros que estoy utilizando una cucharilla del número 2. ¿Cómo mordió la cucharilla esa trucha pequeñita? Es que están pequeñitas a veces que ni vemos ni se ve el ataque, ¿eh? Vamos a ver aquí, hay un hueco. Mirad, aquí. Vamos a ver si sorprendemos ahí alguna. No. Ahí era difícil, difícil. Pero bueno, el lance no salió bien, ¿eh? ¿Sabéis lo bueno de estos regatos? Son ideales para practicar ballesta. Si conseguís lanzar bien en estos regatos, os garantizo que no tendréis problema en pescar en ningún río. Porque ya veis que hay que medir mucho el tiro para no enredarse en la vegetación. Y hay que apuntar bien. Y saber recoger rápido. Bueno, vamos a ver si pasamos esta zona. Ya veis que a veces el problema de estos regatos, aparte de pescarlos, es sortear todos los obstáculos que os vais a encontrar. Es fácil, ¿no veis? Que se atranquen ramas, árboles caídos. Hay que ir con cuidadito, ¿eh? Ahí está, ahí está, ahí está. ¡Ah! Le metí un amago. Le metí un golpe y se soltó. Bueno. Le metí un golpe y se soltó. Qué mala suerte. La metió en la boca y la soltó. Bueno, por lo menos ya hubo 2 ataques. Ya hubo 2 ataques. Son difíciles estas truchas de regato, ¿eh? Ahí está. ¡Ay! ¡Qué golpetazo le metió!
¡Qué golpetazo le metió! Pero no le enganchó. ¡Qué golpetazo! Ya van dos golpes, ¿eh? Aquí estrucha muy pequeñita, muy pequeñita. Igual están mordiendo, igual están dando el golpe aquí en la pala. Y no enganchan bien. Dejadme ver si tengo alguna cucharilla del número uno que tenga adaptada. Vamos a ver. Voy a curvar un poquito más el anzuelo. Bueno, he curvado ya un poquito más el anzuelo. Como veis, es la misma cucharilla Mapso Redder, del número 1 esta vez, y anzuelo sin muerte. Se lo acabo yo de curvar tal como hago con los Texas. Y vamos a ver si con una cucharilla más pequeña enganchamos mejor, porque he visto que hay dos que eran pequeñas, que metieron en la boca la cuchilla y lo soltaron rápido. O sea, le metieron, como digo yo, un par de viajes y no engancharon bien. Quizá son truchas muy pequeñas y no es la cucharilla, el anzuelo que yo le he puesto a las del 2. Es un anzuelo Texas rectificado y es un poquito grande, quizá. Bueno, vamos a ver. Probar con la del 1. Es la misma, ¿eh? Pero a veces rectificar es de sabios. Vamos a ver si hoy es un día de esos. Vamos allá. A ver si con una cucharilla más pequeñita conseguimos que, si son truchas pequeñas, por lo menos tengamos más ventaja a la hora de que se enganchen. Río, estoy encontrando bastante porquería. Botes, macetas. Buah. Qué pena que tratemos así los ríos. Ahí está. ¡Ay! Otro golpe, amigos. Y esta vez no es culpa de la cucharilla, que es ya pequeñita. Otro golpe. Bueno, bueno. Ahí está. Ahí está, vamos a ver. Nos entró la del 1. Nos entró la de luna, aquí la tenemos, muy bien. Bueno, pues primer acierto con esta cucharilla que hemos puesto. Vamos a ver si pongo aquí la caña para que no se me caiga. Bueno, primer acierto. Y ya es más grande que la otra, ¿eh? Vamos a cogerla, aquí la tenéis, mirad. Le mordió bien, ¿eh? Qué trucha tan bonita, mirad qué librea. De pintas negras y anaranjadas. Bueno, vamos a sacarle la cucharilla, ya está. Y a liberarla. Esta es un poquito más grande que la anterior, ¿eh? Bueno, venga, vamos. Ahí estamos. Bueno, pues bien. Nos ha dado éxito el cambio. Metió muy bien el anzuelo. El anzuelo pues está bien doblado. Bien ajustado. Ya visteis que al principio lo ajusté con unos tenacillas. Porque el problema de los anzuelos sin muerte es que vienen muy abiertos y muy cortos de altura, en lo que es el arpón, lo que es el pincho. Entonces a mí me gusta mucho ajustarlos para no perder tanta trucha. Bueno, qué maravilla. Ir a un río que... un regato que no conozcáis y... sobre todo un regato tan complicado como es este, con tanta rama, tanta maleza. Y bueno, pues qué alegría es llegar a un sitio e irle sacando truchiñas. Esta no era mala, ¿eh? ¿Visteis? Unos 17 centímetros. No era tan pequeñita. Bueno, pues ahora sí que ya hemos roto el bolo un poquito más en propiedad, ¿no? Ahí viene. Ahí viene. Ah, detrás de aquellas ramas estaba. Qué bien. La vi entrar justo cuando pasó la cucharilla por... vamos a poner aquí para que no... para que tenga agua. La vi pasar justo cuando la cucharilla atravesó la rama, vi cómo entraba. Bueno,
otra pequeñina. Ya os digo yo que, bueno, yo os había dicho que esto iba a ser, hostia, cómo mordió esto, que esto iba a ser la tónica general, trucha pequeña, pero bueno. Bueno, aquí la tenéis, tercera truchiña del regato, vamos a soltarla. Vamos allá, venga. Vamos para allá. Bueno, pues era un lance complicado, porque aquí hay un árbol, veis, con una serie de ramas colgando, y tuve que colarla en el medio para tener alguna opción allí en aquel pequeño recodo, y justo entró allí. Bueno, pues por eso es una pesca tan divertida. Esta es una pesca que os obliga a ir afinando la técnica, a apuntar bien, a recoger rápido. Y súper divertida, donde menos lo esperáis. Donde menos lo esperáis, da la trucha. Como acabáis de ver. Vamos a ver por allí. ¿Qué carajo es eso? Ahí está otra. Ahí está otra. Vamos a ver. Aquí está otra pequeñina. Muy bien. Sí, señor. Ahí detrás de otras ramas también. Bueno. Coño, hay un pájaro que parece un teléfono móvil, caracho. Estoy viendo un canto de un pájaro. Que parece el sonido de un móvil. Bueno. Mirad, ya se soltó la cucharilla. Mirad qué bonitas son las truchas de aquí. Bueno, pues la cuarta, vamos a soltarla. Y no sabéis lo bien que me lo estoy pasando hoy. Y eso que no están mordiendo muy allá. A ver si podéis oír ese sonido. Porque a mí me tiene flipado. Esperar a ver si se oye el sonido ese de un pájaro. Creo que es un pájaro, digo yo. Que parece un teléfono móvil. A ver si tenemos la suerte de que se oye. Voy a esperar un rato callado. ¡Ay, lo habéis oído! No sé qué pájaro es ese. No sé si era el sonido de un pájaro carpintero picoteando la madera o... A ver si se oye otra vez. Está ahí arriba. Voy a estar un poco callado, ¿eh? Ahí está. Espero que lo hayáis oído. Bueno, si alguien sabe lo que es, se agradece información. Bueno, voy a seguir avanzando. Ah, y aquí al lado, no sé si lo visteis por la cámara, otra que saltó aquí encima del agua cuando la levantaba, que eso suele ser muy normal, pero... No acaban de morder bien, espero que se haya visto por la cámara ese pequeño chapoteo. Porque subió otra aquí, pero a la mía. Bueno, pero no están mordiendo bien ahora, ¿eh? Están como curioseando, golpeándola, pero... Pero fijaros que a veces entran al lado, ¿eh? ¡Ay, le venía! ¡Hostia! Yo pensé que venía la cucharilla enganchando y golpeando ramas. ¿Y qué era? Porque aquí hay mucho reflejo y no veo bien. Era una trucha pequeña que le venía golpeando dos o tres veces a la cucharilla sin intención de morderla. Y llegó hasta aquí delante. Y yo pensé que me venía enganchando la cucharilla entre las ramas. Y era una trucha que venía golpeando la cucharilla. La golpeó hasta tres veces. Pero ya os digo, sin intención de morder, obviamente. Porque si no, ya estaría enganchada. Voy a poner la gafa polarizada, porque con estos reflejos no veo nada y es una pena, porque me pierdo jugadas como esa. Vamos a ver. Lo bueno de la gafa polarizada, los que ya la usáis la conocéis, pescando digo, es que quita muchos brillos. Bueno, pues, qué simpática. Qué simpática. Están curioseándola.
Ahora ya no es una cuestión de color de cuchara ni nada, es una cuestión... ¡Ahí está! Es una cuestión de que alguna se lanzase como esta. Y esta se lanzó bien... ¡Ay! Se me acaba de soltar aquí al lado. ¡Qué pena! Ahí se va. Pues la traje hasta aquí. Unos 18 centímetros. ¡Qué pena! Bueno, esa obviamente no mordió bien. Ahí está. Vamos a ver si esta... Tenemos la suerte de que no se nos va. ¡Ahí la tenemos! Pues de las mejores que saqué hoy por la mañana. ¡Qué bien! Esta debía enganchar bien porque venía bailando bastante. Y la enganchamos bien. ¡Vale! ¡Qué bien! Vamos a sacarle ya la cucharilla. ¡Uy! La mordió bien, ¿eh? La mordió bien, mirad. A ver. Vamos a sacársela con cuidado. Es que la metió aquí como en un cartílago, al lado de los dientes. Ya está. Bueno, mirad. Casi de medida, ¿eh? Yo creo que, a ver, si no se nos escapa mientras la mido un poco. Bueno, 18. Prácticamente 18, vamos para allá. Bueno, pues nos la dio. Ahora llevábamos un rato sin actividad, como media horita. Y coño, justo la que atacó, la hemos engañado. Bueno, pues creo que es la número 5. Y qué bien, porque... Bueno, a lo largo de toda la mañana me estoy divirtiendo porque en ningún momento hubo de... O sea, en ningún momento pararon los amagos ni de algún ataque. Cada 15-20 minutos iba viendo algún amago, algún ataque y eso, bueno, pues siempre es bonito, ¿no? Os anima la mañana. Ahí está. Vamos a ver esta. A ver si la engancho bien. Aquí la tenemos. Bueno, pues por fin. Llevamos un buen rato sin actividad. Y nos entró ahora esta también. Vale, vamos, es pequeña. Vamos a ver. Esta la mordió bien, caray, si la mordió bien. Uf, menos mal que sin muerta, amiga. Mirad. Mirad qué cosiña. Y cómo se echa la cucharilla, ¿eh? Venga, vamos, vete. Como diría la persona que me enseñó a pescar a ballesta, decía en gallego, una troita y una troita. Ay, era José. Ya falleció. Y decía siempre así, me lo pasaba muy bien con él, fue el que me enseñó a pescar y decía, una trucha es una trucha. En gallego decía, una troita es una troita, Alberto. Y efectivamente, es una captura más. Llevamos ya la media docenita, creo. Se nos acababa de ir una, ¿eh? Pero ¿cómo entran las pequeñas? ¡Qué pasada! Estos regatos son muy divertidos por eso, porque tenéis actividad normalmente. Es raro que deje de haber actividad. Atacan, amagan. No son zonas muy de mucha presión de pesca. Estos regatos de aldeas, de montes. Es raro que estén muy presionados porque son muy pequeños. Son complicados de trabajar. Hay que venir o con vadeador o, en fin, conocerlos muy bien. Pero, bueno... El caso es divertirse. Ahí está. Bien. Esta no es mala. O no parece mala. Se quiere enredar aquí. Ya se enredó, de hecho. Pero... Ahí estamos. La mejor de todas.
La mejor de todas, que bien entró allí detrás de un tronco. Bueno, esta da la medida. Este es el premio. Este es el premio a la constancia. Y como os decía ahora, ya vendrán las capturas. Y han venido. Esta es muy buena. Digo, con las truchas que da este regato. Este es de medida, ¿eh? Mirad que bien la mordió. Mirad que bien la mordió. Aquí la tenéis. Mirad qué truchiña tan bonita. Bueno, vamos a sacarle la cucharilla. Ya se la ha sacado ella. Y la liberamos. Mirad. Vemos. Marcha, amiga. Ahí estamos. Muy bien. Esta ya era una truchiña de medida. Unos 21 centímetros sin problema. Bueno. Pues es lo que os digo. Ya vendrán, ya vendrán. Vendrán las capturas. Primero hay que pasárselo bien. Practicar. Disfrutar del entorno. Y si hacéis bien las cosas, malo será que no haya capturas. Tendría que ser, bueno, pues, que los hay, hombre, hay días complicados, pero es raro que no haya capturas cuando hacéis bien las cosas. Y bueno, es que en ningún momento dejó de haber actividad mucho más de 20 minutos. Entonces eso también fue importante. ¡Qué golpe le metió otra ahí! ¡Vaya, vaya, vaya! Esta también la vi. ¡Qué golpe le metió una ahí! ¡Qué golpetazo! Vamos a ver. Bueno. Le metió un golpetazo, pero no enganchó. Ahí está. ¡Coño! ¡Ay! ¡Se me soltó! No contaba con ella. No contaba con ella. Iba ya a levantar la cucharilla para hacer otro lance y se me echó. Pero vamos, se me echó encima del agua. Y no contaba con ella. De todas formas, no debía enganchar bien porque si engancha bien tampoco se va. Eso está claro. Bueno, no era mala esta. Ahí está. Vamos a ver si no se nos va. Que hacía rato que no pillábamos una. Ahí estamos. Ahí estamos. Ya hacía un rato que había parado un poco la actividad. Y nos acaba de entrar aquí otra. ¡Qué bien! Bueno, pues fantástico, porque aquí se estaba estrechando muchísimo. Se estaba estrechando muchísimo el río. Vamos a ver. Vamos a ver si le sacamos la cucharilla. Vamos allá. A ver. Bueno. Mirad qué bonita. Otra pequeñina. Venga, vamos para allá. Bueno, pues nos la dio. Cuando aquí el río de verdad que se está estrechando muchísimo. Son pequeñitas, como veis, podéis ver, era lo esperado, yo os lo dije a primera hora de la mañana. Esto es un regato, puede anchear en algunas zonas, pero en otras ya visteis que poco más de medio metro. Es el típico regato que de aquí que desemboca en el Tambre o en el Ulla, en este caso en el río Sar, y que se mete en las aldeas y que al final se estrecha tantísimo que yo ahí atrás me estaba planteando ya dejarlo porque era difícil ya hacer lances, pero bueno, aquí se abrió otro claro y decidí continuar un poquito. Ya estoy a punto de dejarlo. Una mañana muy divertida de todas formas, ¿eh? No me quejo en absoluto porque yo este regato es la primera vez en la vida que lo pesco. O sea que fabuloso. Ahí está, ahí está, ahí está. Y es buena, ¿eh? No es mala.
No es mala. No es mala. A ver si no se me escapa esta. ¡Perfecto! ¡Ay, se me fue! Se me fue justo cuando la puse en la sacadera debajo. Debió chocar contra la sacadera la propia trucha. Bueno, bueno, esa era buena, de medida. Otra que se me fue porque... Vamos, esto ya no fueron ni décimas de segundo. Le puse la sacadera debajo. Y en uno de estos meneos debió... Debió no, se tropezó con la sacadera y ya no debía venir muy bien mordida. Y se soltó. Pues no era mala, ¿eh? Era de medida. Bueno. Pues creo que es la... La segunda que se nos suelta con la sacadera en la mano y... Y la tercera que se nos suelta, pues, a mi lado. Bueno, amigos, pues hasta aquí la jornada de hoy. Voy a dejarlo aquí. Estoy al lado de una pequeña cascada, como podéis ver. Y el regato ya sigue hacia arriba, pero está bastante difícil de pescar, bastante lleno de vegetación. En fin, no lo conozco ni sé dónde voy a salir y tengo el coche bastante lejos. Bueno, una mañana muy divertida. Desde primera hora, yo creo que hasta hace muy poquito, no cesó la actividad, salvo en ratos así de 15 o 20 minutos. Tuve amagos, ataques, truchas que perdí a mi lado, dos que se me fueron con la sacadera en la mano y si no me equivoco, al final fueron 8 capturas, lo cual no está nada mal. Recuerdo, hoy viejos tiempos, cuando empezaba hace más de 30 años a pescar a ballesta en este tipo de ríos muy pequeñitos, ya visteis que había tramos que no tenía, vamos, escasamente medio metro. Y entonces aquí es donde viene bien una caña de ballesta para poder maniobrar bien. En fin, me lo pasé muy bien porque aparte de la pesca, que es importante, pero no lo es todo en absoluto, pues esto os vale para practicar la ballesta. Son lances muy difíciles, muy técnicos entre la maleza. Hay que traer la cucharilla sin que toque el fondo, en fin. Y sobre todo conocéis ríos y camináis sin peligro y eso es lo bonito. Bueno, ahora después del vídeo vais a tener las bases del concurso de fotografía, los premios también, los vais a poder ver. Y espero que participéis todos, que mandéis vuestra fotografía ahí a la dirección de correo donde tenéis que enviarla. Y yo creo que las bases son muy sencillas. Espero, ya os digo, que participéis todos, da igual si sois fotógrafos profesionales o no, si tenéis equipos buenos o regulares, incluso con el teléfono móvil vale. Bueno, pues ya veis que me divertí mucho, 8 la sacadera, 3 o 4 se me fueron a mi lado, 2 de ellas también con la sacadera y la última, que era buena, ya cuando él iba a meterse golpeó y no debía venir bien mordida y se me escapó. En fin, una mañana súper entretenida, me encantó venir al regato. Es una pesca muy activa, estáis continuamente subiendo un río arriba, bordeando ramas, bordeando árboles, lanzando sin parar. O sea que difícil es que la cabeza no esté entretenida y en fin, que no paséis un buen rato. Bueno, pues lo dicho, espero que os haya gustado. Los que vayáis de pesca esta Semana Santa, os deseo muchísima suerte, pero sobre todo que lo paséis bien. Y un abrazo muy grande, no dejéis de suscribiros y de participar en el concurso de fotos. Bueno, amigos y compañeros, os envío un saludo a mis colegas en galego. Espero que si des ao mar ou ao río, pois teñades unha xornada tan entretida como a tuve en eu, que vos divirtades moito, que relaxedes a cabeza, que deixedes os problemas do traballo e todo tipo de problemas na casa e que pasédelo moi ben. Bueno, unha aperta grande a todos e hasta semana que ven. Hasta semana que viene, amigos, que non sei onde estaré, eso será unha sorpresa. Venga, un abrazo.